Hello, hello. Hi. Welcome. Hello, teacher. Okay, welcome. It's a pleasure to have you here in the class. We're about to start. So it's just like a great opportunity, guys, to get ready with our class today. So welcome, welcome, welcome. And, you know, I'm very happy to be here with you guys, ready to learn. Ya estoy listo aquí. I'm ready to learn English with you guys. Ya estoy listo aquí para aprender con ustedes. Aquí. Ya estoy listo aquí para aprender. Ustedes me tienen que enseñar a mí, así que estamos motivados por eso. ¿Verdad? ¿Les parece? Yes. Yes. Yeah, that's cool. That's right. No, that's okay. We learn each other. Aquí aprendemos todo. Yo aprendo de ustedes bastante. Créanme que para mí es una, it's a very nice satisfaction, you know, to start classes with this. So let's work at the best we can. Trabajamos con toda la motivación. Y, ¿verdad? Con todos los ánimos, que eso es importante. Así que, bueno, ya estamos a Wednesday. We're Wednesday. Wow, so, wow, the time is actually going fast. No sé, ¿han sentido ustedes las casi el mes? ¿Lo han sentido o no han sentido? ¿Cómo han visto la cosa? Yo sí lo he sentido, Tisha. La verdad que sí, porque estoy en gran cambio en mi diario. Vivir, en realidad, todo me cambió. Sí, ¿y sale tarde del trabajo o sale un poco temprano? Eso también influye muchas veces. Lo que pasa es de que sí salgo a las 5 de la tarde, pero tomo el autobús, vengo llegando a las 6. Ya cuando vengo, vengo ya a ver qué hago de cosas de la casa, dejarles en la misión. Entonces, siento de que ya vengo ya apurada, ¿verdad? Y acostarme a las 9:30, que tenía la costumbre, y hoy que 11:30 me estoy durmiendo. Sí, qué temprano se dormía. No, pues that's the problem. Eso sí es un gran cambio. O sea, es súper temprano y pues, you know, had to be in classes. I know that. Así que I know that could be very complicated. Lo importante es que va a practicar ahí con sus hijos inglés, full English, right? So that is the goal. So it's good, right? Sí, realmente, pues, como les decía, es muy importante. Many people nowadays are studying English. Yo les hablo a mis estudiantes de ustedes y les digo, miren, este grupo de personas que están conmigo en la noche, pues es un gran esfuerzo y créanme que yo me siento, bueno, yo los admiro mucho porque tienen trabajos, you have responsibilities, activities, work, family, kids, the work, the planning, the cleaning the house y todas las cosas y siguen con este proyecto. Entonces, yo digo, bueno, yo les digo a mis estudiantes, miren, apréndanle, aprendan a ellos, les digo. O sea, les digo que es muy sacrificado, pero al final es muy beneficioso. Nos va a servir a todos de muchas maneras. Entonces, eso es lo importante, que podamos ahí como que dar ese doble esfuerzo. Muy bien, we're going to start. Okay, because of the time, we need to start right away, so I would just like to ask you guys, preguntarles lo siguiente. What we studied yesterday in our English class, I want to know because I was thinking about that. So what we studied in the last class. Quiero que me den un feedback, me digan, teacher, hicimos esto, we work on that. So tell me what we studied yesterday in our English class. Okay. Teacher? Yes. Ayer vimos how to use the there as they are. El they is es singular, el they are es plural. Ambos son, es lo mismo. Usted nos dijo que se refería a I. Ahí, perdón. Muy bien. There is, there are. Excellent. One is singular for and one is plural. There is singular, there are plural.
plus the quantifiers, que los quantifiers, ¿se acuerdan que eran, era, usamos los famosos quantifiers? Y estos eran no y no. Some. Ajá, some y esos. Esos dos teníamos. Entonces teníamos los quantifiers. Ok, muy bien. ¿Qué más podemos agregar a la clase de ayer? ¿Qué más hicimos? Cuéntenme. Tell me. I need to learn from you guys. Tell me, what else we did? ¿Qué más hicimos? What else we started? What else we socialized in the class? Tell me, we got an opportunity, you know, to talk about that. ¿Qué más hicimos? A ver, a ver, a ver, por aquí. ¿Solo uno? ¿Solo uno? Solo. Practitioner. Ajá. I practice with a partner. A partner. Violet, Will, and Tanya. And read the conversation again 2 hours. The question. Okay, cool. That's cool. All right. So we talk about that. Asking classmates. Yeah. Yes, that's okay. We had a conversation. So we practiced the conversation in teams. Practicamos las conversaciones en equipos. Y estuvo muy bueno. Pronunciaron muy bien. Si ustedes ya pronuncian mejor que yo, o sea, está muy bueno. Esa es la práctica. Así tiene que ser, de verdad. Okay, let's go. Yeah, so after we talk about our locations, where are or the workplaces, where are the addresses, ¿dónde están las direcciones? Cuéntenos un poquito acerca de where is your workplace located. It's located in this street, avenue, this, in the barrios street, next to the cafeteria, next to the city hall. So you describe about location, so you are good for that. Entonces ya ustedes ya hablaban un poquito acerca de esto. And then we had a conversation about listening to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. So we had a conversations that we were like, you know, studying, we were practicing in the class. Y pues como les decía, practicamos muy bien y estudiamos desde aquí. Ya comenzaba ya entrando el famoso there are y el there is. Antes de que lo viéramos ya estaba esta como introducción, como este un presaber. There are 4 buildings. Hay 4 edificios. Is there a training center? Hay un centro de entrenamiento. There are a lot of training centers on the building between the main and King Street. Entonces ya íbamos viendo ahí cómo iba ingresando. There is, there are, right? Also, we answered some questions related to the conversation we had, plus the use of there is, there are. Como decía Donina y Maritza, usábamos there is, there are para referirnos a cosas que hay, cuando hay una existencia de algo o la presencia de algo o de alguien. Entonces también veíamos esto. Y we studied the rules about there is, there are, there is a cat, there are 2 cats, there is not a cat in the room, there are no 2 cats in the room, there is no cat in the room. Aquí agregábamos lo que es quantifier. There are no cats in the room. Is there a cat in the room? Are there 2 cats in the room? Y estudiamos estos ejemplos. And later we completed, look at this. Later we completed some statements using the best there is or there are plus the quantifiers. This is what we were going to do. And we concluded with this part. Y concluíamos con esta parte que era de crear una conversación y que todos lo hicieron bien. Todos crearon su conversación. I could have access to your conversations in the group because I was checking here. I was checking here. Estaba revisando estas actividades. Hoy vamos a hablar acerca de prepositions of place. Hoy vamos ya con lo que me interesaba. Bueno, me interesa todo, pero este me interesaba tanto porque hablábamos, teacher, y mire cómo se dice junto a teacher y cómo se dice a la par. Ayer me estaban preguntando y yo así como que, uy, me aparto porque este tema lo vamos a ver mañana, pero ya les voy a dar como una introduction. Hoy sí vamos a ver ya el enfoque de las preposition of place and practice. For this, we're going to start.
Let's speak. General objective. Ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. And also, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Teacher, ¿qué voy a lograr hoy en esta clase? First, tell someone directions of where my workplace and someone else are located. O sea, que voy a ser capaz de decirle las direcciones de alguien, dónde está mi trabajo y dónde está ubicado el trabajo de un compañero o de alguien, dice acá, someone else. Ok, vamos con el primer reto. ¿Estamos listos? Are you ready? Yes, are you ready? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right, let's do it. Ya me había asustado que no decían nada y yo quizás no quieren el reto, dije yo. Ok, let's go. Warm up. Let's start. Ask a classmate, which places are in your working place? That is the first one. Number two, how does your working area look like? And share. Vaya, aquí está ya. Esto es todo. Which places are in your working place? Traducción. Teacher, por favor. Ok. ¿Cuáles lugares están en tu área de trabajo? Es decir, dentro del trabajo hay varios lugares, que está la oficina, que está el comedor, que está el patio, que está el parqueo, la estación de seguridad. So there are different places. And how does your working area look like? Para eso tengo un ejemplo. I have one example here. Look at this. Okay, un ejemplo es, por ejemplo, si describieran mi lugar de trabajo, my workplace. One second. Okay, much better. Okay, if I had my workplace like this. Oh, teacher, there is a great door in the entrance. Y exactamente, cuando llego a mi trabajo, there is a great door, a big door. It's a big door, very beautiful, decorated. And there is a big door in the entrance. I get in to the office, or I get in and wow, I see a big house. There is an expensive vest in the main office. There is a big parking lot in the entrance. Well, en mi caso es que hay un gran parqueo, un parking lot in the entrance. O sea, ahí, cuando usted sale de la oficina principal, usted va a ver un gran parqueo ahí. Entonces, estoy describiendo mi área de trabajo. There is a big parking lot in the entrance. There is a security stand in the entrance. There is a security stand in the entrance. So, hay una caseta de seguridad cuando a un costado están las personas de seguridad, the security guards, los agentes de seguridad, they are like monitoring everything in the building. Están verificando el edificio, that everything is okay. There are many decorated cubicles in the office. There are some colorful sofas in the main office. En este caso, hay sofás y hay sillas. There are sofas and chairs. There are two young receptionists in the office. This is a plus. Entonces, este es como ustedes lo van a hacer. Van a describir qué hay, qué encuentran ustedes en su lugar de trabajo. Pregunta, did you receive the presentation in the WhatsApp group? Did you receive the presentation? No? Yes, okay, teacher. Excellent. Okay, you see the presentations. Ahí tienen las presentaciones. Entonces, vamos a trabajar en eso. En este momento, usted va a escribir dos cosas. Which places are in your working place? Main office, la oficina principal. Hay un centro de operaciones. Está la oficina del director. Está el parqueo. ¿Y cómo se ve tu lugar de trabajo? Entonces usted escribe, okay, there is a great door, there is an expensive vest, a big parking lot, there is a security stand in the entrance, there are many cubicles in the office. Por ejemplo, si describe en la oficina, hay decorated cubicles, hay cubículos decorativos en la oficina, there is a refrigerator, ahí donde estoy yo en mi área hay un refrigerator, there is a microwave oven, microondas. There is a big table with chairs for meetings. Hay una gran mesa ahí. There are lockers. Hay los famosos lockers donde puedo guardar mis cosas. Entonces, usted va a describir estas dos preguntas. Okay. This is actually what we are going to do in this part.
Meanwhile, you start working on this one. I need to pass the attendance list. So I will stop sharing right now because I need to pass the attendance list right here with you guys. Oh, remember, you listen to your name and you say present. 1 second. Okay. Okay. Okay, we're going to you listen to your names, you say present, guys. Let's go now. Adalberto Ismael Fuentes. Adalberto Ismael Fuentes is not. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Ana Mercedes. Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Thank you. Thank you, Claudia. Donina Michelle. Present, teacher. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Javier. Catiel Mayrin Aguilar. Catiel. Kevin Vladimir Gutierrez. Present. Teacher, present. Oh, who said present? Catiel. All right, Catiel. We got it here. Cool. Manuel Alberto Romero. Present. All right, nice. Maritza Noemi Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. All right. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio, he's not there. Monica Lizeth Chicas. Present, teacher. Okay, Monica. Rosa Maritza Barrientos. Rosa. Maritza, she's not. Rosy Mabel Melendez. Present. And Veronica Elizabeth Sorto. Okay, she's not. All right, guys. Well, let's continue. We're working on this. Remember that there are different places that we can describe in the workplace, which places are in your working place. There is a garage. There is a dining room. Hay algunos lugares donde hay como estilo comedores. There are some dining rooms. People can go and eat. A parking lot. There is a parking lot. Hay parqueos, the parking lot. The main office, la oficina principal. The waiting room, que es una sala de espera. Waiting room. What else? There's the first floor, the second floor. The bathrooms. There are some bathrooms. ¿Qué otros lugares podemos mencionar? A ver. ¿Qué otros lugares dentro de nuestro trabajo podemos encontrar ahí? The clinic. There are some clinics. Yeah. What else? Nos hace falta uno que es importante en una empresa. No me asusten, de verdad. The cafeteria, guys. The cafeteria. Eso es de ley, que hay una cafeteria ahí. Ahí in the morning, the pupusitas, I mean, with coffee. I mean, I love that. So the cafeteria is really important. Baños. Huh? Baños. Ah, los baños, the bathrooms. Yeah, the bathrooms. Yeah, eso es. Si no, estamos mal ahí. So the bathrooms. Yeah, so that's important. The clinics, because, you know, the doctors and nurses that are like taking care about the employees in the company, it's important. So, I mean, everything is important, right? Así que, ¿qué otra cosa que se nos haya ido también? Entonces, you take notes about that. If you have questions about this part, you can, well, describe this, right? Okay, let's see. And how does your working area look like?
So as we said before, there are some examples, right? There are some examples. Teacher. Yes, I'm listening. How do you say bodega? Bodega en inglés es una warehouse. Yeah, puede decir usted en inglés. Lo voy a escribir aquí en the middle. Puede ser store. Puede ser store. Puede ser warehouse. Like this. You can say store. Warehouse, puede ser grocery, pero ahí es más que todo como almacén, ya va más enfocado como almacén. Pero usted puede decir bodega, warehouse and store. Yes. Oh, thank you. So, you're welcome. Those are synonyms. Son sinónimos. Yes, Helen. Ah, Helen, for the attendant list. Hi, Helen, welcome. Hola, hola. Hi, yeah, welcome. She's ready, Helen. Yeah, pregunta, no sé, pregunta, Helen, o... Es que vi la manita ahí, the hands up. The hands up. Perdón. Ah, o era, give me five. Cinco. Give me five. Okay, I saw that. All right, so that's cool. All right. Any other question you have? Acuérdense que cuando escriban, por ejemplo, when you write about how does your working area look like, tienen que agregarle there is y there are. O sea, vayan poniéndole, por ejemplo, there is a big house, there is a security stand in the entrance, hay una caseta de seguridad en entrada. There are many decorated cubicles in the office. Hay muchos cubículos decorativos. Entonces, ahí vamos. We go with that. Teacher. Yes. ¿Cuántas tenemos que poner? No, this is free. This is free for you. You have to decide which ones you would like to add. That's depend on you. Depende de usted. Okay, thanks.
Okay, more questions. Do you have more questions? Okay, somebody is ready or almost ready. Hey, teacher. Okay, who's ready? Claudia. Okay. Claudia. All right, Claudia. Would you like Claudia to share your answer? Your answers here in the class? Would you like to? Okay. Excellent, Claudia. Thank you. She's going to be the model. Okay, go ahead. Les digo la pregunta. No. Okay, yo le pregunto, vaya. Which places are in your working place? There is a big parking lot in the entrance. There is security stand in the entrance. There are many offices with cubicles. Andy. Okay, and how does your working area look like? There is a warehouse. Hub, no sé si es enorme. Hub. Huge. Huge. Se escribe así. Huge. Ajá. Huge. Yes. There is a huge warehouse. There is a coffee shop. There is a coffee shop. There is a clinic. There is a diner. Only. Okay. Thank you so much. That was a very great description. So I really like it. Sure. Yes, yes. Teacher? Yes, yes. Coffee shop is como cafetería. Puede decir cafeteria. Cafeteria, that would be the best one. Okay. Because if you say coffee shop, es como cafetería también, pero más que todo es como para donde le venden cosas, como cafetería, como buffet, snack bar, okay, dinner. A cafe serving coffee and the light refreshment. So you can say the coffee shop too. Yeah. Okay. Gracias. Okay, puede usarlo. Teacher? Yes. Okay, go ahead. Right. Sorry. Yes. Okay. Me hace la pregunta o digo. Okay, yo le pregunto. Okay. Which places are in your working place? There is a large parking lot at the entrance. There are several security agents on the framing, no sé, instalaciones, Lisha. Hello? Framing, instalaciones? Instalaciones, en inglés, instalaciones, depende qué clase de instalaciones, por ejemplo, entonces, installations, ajá, porque si es, por ejemplo, eléctricas, sería como installations, no, ajá. Entonces, mejor digo en a company, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, por ejemplo, instalaciones puede ser facilities. Ya va más enfocado como al puesto, a la fábrica, a la maquinaria, el equipo. Es facilities. Ahorita lo escribo acá. Okay. Facilities. Facilities. Eso significa instalaciones. Ok, pero como yo lo quise decir que hay varios agentes dentro de las de la compañía, entonces tendría que ser o dentro de la empresa. Ajá, inside the company. Ajá,
Inside the company. Entonces the le company. Ponemos okay. Así, como en el chat. Inside the company. Okay. Yes. Entonces sería, there are several security agents inside the company. Yes, exactly. There is a dining room inside the office. There is a clinic in the company. There are several cubicles in the office. There is a receptionist. No sé cómo dice receptionist. Receptionist. In the sales room, there are three payment boxes. There is a general manager in the office. Wow, excellent. Yeah, thank you so much, Claudia and Maritza. You have done a great job today in this activity. So what we're going to do is we're going to work in the breakout rooms and we're going to have the opportunity to socialize the information you have each other. So that's what we had to do. Vamos a formar los grupos. Vamos a formar los grupos y vamos a ver, habemos 16. Okay, 5 groups. Vamos a formar 5 groups. Y usted va a compartir su información, las 2 preguntas, the 2 questions that we have said before, y las va a compartir con sus compañeros, okay? So I will give you some minutes to do that. Let's start. Pregunto y lo decipo. Vaya. Donil. Dámelo. Big places are in your working place. There is a great door in the entrance. There is. Sorry. Tendría que ser. Está there are y está there is. Ah, pues there is. Lo voy a hacer de nuevo. Cuéntame de nuevo más. Ajá, there is escuchar? Es singular, ¿verdad? Ok, exactly. Thank you. Number one, which place are in your working place? There is a great door in entrance. There are busy executives, ejecutivos de negocios. Executive. There is a cashier, there is a security, there is a money store, there is a bathroom, there are the general services. Okay. La siguiente pregunta. Number two, how does your working hour look like? Charles. ¿Cómo es la última palabra dicha? Ah, share. Después de la pregunta. Ajá, share. Significa okay. Compartir. Ajá, share. Yes. ¿En la pregunta iría incluido o solo la pregunta? No, la pregunta termina ahí donde dice look like. Y ahí es como que comparte, ¿verdad? Look like. Ajá, yes. Ah, ok.
Okay, te pregunto nuevamente. How does you working are looking or look like? There is a receive cash, there is a payment remittances, there is a payment of loan. Y la otra que me queda a medio era hacer la limpieza, pero no lo pude hacer. ¿Me puede ayudar usted ahí, teacher? Clean the room, hace como, limpia como la habitación o qué, o I clean. Limpio la oficina, limpio la oficina. I clean the office, I clean the office. I clean the office. Listo. ¿Quién de ustedes está lista, compañero? Yo no. Todavía me falta. Espera. Repeat, porque no vi las pausas, no vi dónde estaban los puntos, sino que solo seguido. Es que... Díganlos así, casi cabal, o sea, uno por uno. Ahí. Ian's Clinic, Cafetery, también they are cashier, como hay cajeros, manager, gerentes, they are parking, parqueo, they bathroom, baño. Y, pero ahí sería there are bathrooms. Ajá. They are bathroom. Ajá. Y ahí sería they are also warehouse, como bodega. Warehouse. Y recepción. Resection. Resection. Yes. Resection. No sé si está bien. Sí. Sí, está bien. Ahora, lo demás lo pronuncia bien. Solo barroom le faltó y no se faltó. Resection. Resection. Yes. Okay. Ahora pregúntenos a mí. Vaya. ¿Cómo sería la pregunta? Which place are in your working place? Which, espérame, le voy a anotar. Ahí está, ahorita la está poniendo. Which place are in your working place? Así. Correct. There is a large parking lot on the entrance. There is dining room inside the office. There is a clinic in the company. There is a receptionist in the sales room. There are two payment boxes. There is a general manager in the office. Okay. Vaya, Roxy. Roxy. Voy, le voy a preguntar. Va, pregúntele, Roxy, otra vez. Pero ya estaba yo. Es que ella no la oyó. Ajá. Vaya. No, es que no le pregunté. Vaya. Which place are your working place? There is a big parking lot in the in. Ay, teacher, yo no puedo decir esa palabra. Entrance. Entrance. Bye. There is a security stand in the entrance. There is a store. There is a cafeteria. There are some the bathroom. There is office. Okay. There is an office. There is an office, or there are offices. No, there is an office. There is an office. All right, that's okay.
Finish, okay. Entonces. Yes. Thank you. Thank you, teacher. Vaya, ya podemos, ¿eh? Ya, yo siento que no los pronuncio bien. Environment. Sí. Environment, así le sales. Sí, sí, sí. Entonces sería un buen ambiente laboral. Sí. I could work environment. My workplace is with a very good work environment. Okay. Okay, that's good. Y el otro, very, ¿qué era le de? Que hay mucho ruido, pero. It's noise. No sé si es. Yes, noise. Noise. It is noisy. Ah, okay. Ajá, y ahí, noisy. No andábamos perdidas. No, ajá, que se oía rara la palabra. Es ruidoso, entonces es como uh-huh. Es ruidoso, right? Sí, 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 la verdad que hay mucho ruido a nuestro alrededor. Ajá, entonces le tiene que quedar así. Noisy. Sí. All right. Yes. La otra es, my work is very tiring. But interesting, pero no sé si está bien, o sea, mi trabajo es muy cansado, pero interesante. Tiring, but interesting. Yes. Entonces sí está, la redacté bien. Yeah, it's okay, yes. Okay. It is excellent. Thanks. All right. Ahí vamos. Yeah, we're going. Vaya, Helen. ¿Le pregunto? ¿De las primeras? Sí. Bueno, ok. Vale, espera. Which place, así era, ¿verdad? Which. Uh-huh. Which place are in your working place? The workplace is. There is a big parking lot. In the entrance, there is a security in an entrance. There are offices. There are many chairs. No sé si así se pronuncia. There are many offices, que serían oficinas, ¿verdad? There are many offices. Uh-huh. Y la otra es. There are many shelves. No chairs. Sé si... Many chairs. Chair. Uh-huh. Many chairs. Y there are cubicles. Los cubículos de trabajo, Jenny. Sí, hay muchos cubículos. Uh-huh. Vale. Le pregunto la otra. Sí. Va. What do your working are look like, chair? Number one, there is a store, teacher, bodega, sí sería. Yes, puede ser store o warehouse. Warehouse. Ajá, o store también. Warehouse, store. Warehouse, bodega. There is a room to inject. Un cuarto de inyectar. Hay un cuarto de inyectar. Y la otra sería there is a rest area, pero no estoy muy segura si así es. Which one? Hay una zona de descanso. Podría ser como una recreational area, pero es solo para, ¿qué hay ahí? O sea, es para recreación. ¿Área recreacional o recreativa? Pues en realidad es un espacio por algunos compañeros no salen a comer a otro lado, sino que compran y se quedan a almorzar ahí, o otros solo llegan a descansar. En conclusión, lo han dejado como zona de descanso. Ajá, entonces no necesariamente es un comedor. Ajá. Puede ser también workers area, no sé, como área, resting area, o sea, si lo quisiéramos traducir,
puede ser recreational area. No sé si lo puede ver acá. Sí. O también puede ser resting area, tal vez. Resting. Resting. Área de descanso. Sí, mejor así. Resting area. Area. Teacher. Area. Yes. Teacher. Yep. Mónica nos dijo que va de camino. Ah, ok. Solo nos están escuchando, sí. All right. Ok. Sí, sí, sería... ya casi llego, más nochecito ya. Me conecto. Área de descanso. Sí, entonces sería there is resting area. There yes. is. Yes. There is. There is resting area. Solo esa, ¿verdad? Yes. Sí, quiero ver. ¿Qué más? Okay, finished or no yet? Finished. Finished. Okay, I know, I know. Algo me decía que ya habían terminado. Muy bien. Thank you guys. All right, we're gonna go back. We're gonna go back. Okay. Okay. Okay, okay, guys. You did a great job socializing about what things you can find at the workplace. I could listen to some of you describing some special details that perhaps only you can see in your job, right? So those are very fantastic the way you talk, describing the things around. Así que los felicito de verdad por eso, porque pues pudieron hacerlo muy bien. We continue, guys, with the next part about a class, and it says read, and look at the descriptions, look at this one. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. Can you guess where they work? So that's what we had to do. So we had to read the description about Mr. Paz, is the person that is up right there. And then we're going to read about the Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? So first, we're going to start. Just listen and just practice with me too. So you listen and practice. You can read. Lo voy a leer y ustedes también lo pueden ir leyendo también para ir practicando. Okay, it says, there is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Okay, vamos a repetir. Repitan conmigo. Vamos uno por uno. Vamos con el primero. Lo vamos a repetir dos veces. Okay, I need to change the color.
Okay, this one, much better. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. Repeat. Number two. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Repeat. ¿Cómo es esa palabra, teacher? Comfortable. 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 Yes. Exacto. Comfortable. There are comfortable rooms. Next, there's a huge parking lot. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. Y la siguiente. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Elevators. Vamos con Mrs. Aguilar. Mrs. Aguilar. Okay, let's go with the first one. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Repeat. Look at this. Next one, there are two dairy dining rooms. There are two dairy dining rooms. There are two dairy, esto es como dairy, dairy dining rooms. Y miren cómo lo ponen aquí, ¿verdad? Ya vamos a ver la interpretación. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. Number four. There are small offices. There are small offices. Okay, ready? Yes? Okay, so look at this one. There are some expressions that we can use here. For example, there is a beautiful lobby. Do you have lobbies in your companies? Do you have lobbies? Recepción, algo así. A lobby is a room providing a space out in which people can... You know, be around, es como un corredor, un lobby puede ser también como un vestíbulo, un corredor, un pasillo, a eso le llaman un lobby. También es como una sala de espera. There are some offices, hay por ejemplo algunos edificios que hay una sala donde usted espera a las demás personas, se le llama el lobby, que es muy distinto a área de recepción, sino que es, vaya, espera ahí, entonces queda en un lobby.
en el pasillo o en el sala de espera. That is lobby. That is the meaning about lobby. Okay, there are comfortable rooms. There are comfortable rooms. ¿Qué significa comfortable? Significa cómodos. Hay habitaciones o habitaciones cómodas. O sea, there are comfortable rooms. Que usted llega ahí pues, y le gusta porque está bien cómodo. Todo el entorno es bueno, entonces es calidad. There's a huge parking lot. There's a huge. Esta palabra huge significa grande o inmenso. Hay un inmenso parqueo o hay un parqueo grande o muy grande. Entonces, that is huge. Y se pronuncia huge. Y luego, there are three high-tech elevators. Dice que hay tres elevadores de alta tecnología. Qué bien, ¿verdad? Qué bien por la oficina de Mr. Pest. Ahí está. Igual que en los trabajos donde estamos nosotros, ¿verdad? Sí. Igual que igualito donde trabajamos, dice. Ok, we go with that. All right. Dejémoslo así mejor, no vaya a ser. Ok, look at this one. Miss Aguilar. There is a narrow reception area. Aquí es otro ambiente. Miren, aquí hay dos caras de la moneda. We have a different environment. There is a narrow reception area. Hay una área de recepción angosta. Por ahí comenzamos ya, miren. There is a narrow reception area. Hay una área de recepción angosta. There are two dreary dining rooms. There are two dreary dining rooms. Hay dos comedores sucios. Miren cómo está la cosa. Sí, dreary, sucio. Dining rooms, que es como comedores, donde usted va, lleva su comida y come. O sea, es diferente a cafetería, es comedores. Usted va, hay comedores en algunos lugares. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. Hay una fea, digámoslo así, hay una fea centro de fotocopias. Hay un feo lugar, o sea, refiriéndose al lugar que es feo, el centro de fotocopias. Y está, there are small offices. Y hay oficinas pequeñas. Ok, podemos ver la diferencia de Mr. Pass en Mrs. Aguilar. Our workplace. Ok. Questions. Yes? No questions for a moment? No questions. All right, cool. Okay, because there are no questions, I ask. Cuando no hay preguntas, yo pregunto. Okay, muy bien. Look at this. Pair work. Read the information again to answer the questions compared with the partner. How does Mr. Paz describe his workplace? What does Mr. Aguilar think about her workplace? On which of the two places do you want to work and why? Vamos a trabajar en estas actividades. Primero, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo el señor Paz describe su lugar de trabajo? That is the first question. Number two, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué dice la señora Aguilar acerca de su lugar de trabajo? Y en la número tres, que es la que nos interesa a todos, on which of the two places do you want to work and why? ¿En cuál de los dos lugares quieres trabajar y por qué? ¿O te gustaría trabajar? ¿En cuál de los dos lugares usted quisiera trabajar y por qué? Entonces usted va a poner, well, I think that I would like to work with Mr. Pass because the rooms, the area, the environment is very nice. There are many things that we need. Also could be. Entonces vamos a trabajar en esta parte. Vamos a leer la información. We're going to read the information. Y vamos a contestarlos en los grupos. All right? In this case, we're going to work with the same groups. We're going to work with the same groups. Vamos a trabajar con los mismos grupos. Así que iniciamos.
Well, but before, I'm sorry, before we need to pass the attendance list because it's exactly 9 o'clock. It's 9 o'clock. So I need to, one second, please. Okay, because it's attendance list. Okay, meanwhile, you can check the information about the two working areas. There are some places that are, you know, good. There are many comfortable things. Hay muchas cosas cómodas. People love because the environment is good. Hay empresas que se preocupan bastante por el entorno de las áreas de trabajo, right? So there are some companies with that. Muy bien, vamos a pasar la asistencia. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Cerna. Perdón, Adalberto. Adalberto. Ok, thank you, Adalberto. Adriana. ¿No está Adriana? No. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Don Nina Michelle Fuentes. Present, teacher. Okay, Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present, teacher. Okay, Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis. Present, teacher. Ahí está ya Javier. Excelente, Javier, lo estábamos esperando ahí. Muy bien. Katiel Mayrin. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present, teacher. Ok, Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Ok, Mauricio Orlando Carranza. Mónica Lizette Chicas. Mónica Lizette Chicas. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present. Y Verónica Elizabeth Sort. Ok. Teacher, okay. Present, Lisbeth. Oh, Lisbeth. Let me see. Lisbeth, Lisbeth. All right. Adriana. Yes. Yes, of course. Yeah. Ya la había puesto. Ok. Ok, vamos a los breakout rooms y vamos a contestar, vamos a leer la información y vamos a contestar las preguntas. The three questions about these guys. Let's start. Javier. Present, teacher. Ok. Por ahí. Ah, permíteme. Lo vamos a agregar a un grupo. Vamos a formar un. Quiero ver. Lo vamos a agregar a un nuevo grupo. Quiero ver. Al 5. Un momentito, Javier. Un momentito. Ok, Alberto, en number 4. Ok, Javier.
teacher. Hello. En la última pregunta, ¿cómo sería, cómo tendríamos que contestar más o menos? O sea, como dice, ¿en cuál de las dos lugares te gustaría o quisieras que fuera tu trabajo? O sea, ahí sería que en... Esa es mi pregunta. ¿Cómo contestarla? Vamos a ver. Let me project it. How does Mr. Paz describe his workplace? Bueno, yo puse there are many beautiful areas. Mm-hmm. There is an ocean technology. Uh-huh. Yes. Uh-huh. You en can see. En la segunda, cuando también dice de la que pienso acerca de la del lugar de trabajo de Mrs. Aguilar. Puse, there are not comfortable offices. Okay. There are no comfortable offices. Uh-huh. Uh-huh. No comfortable offices. Yes. Se puede poner más de una. Yeah, claro. O sea, porque ahí dice que qué opina. O sea, y lo que opina es que no le gusta, she doesn't like. Uh-huh. No le gusta porque hay... Y entonces se puede poner, she... She doesn't like, como se acuerda que vimos, she doesn't like because, porque, y ahí comienza usted, she doesn't like because there is a comfortable room. Y en el primero es he likes, aquí podría ser, a él le gusta. A él le gusta, porque, he likes. Because, he likes. Ajá, entonces, he likes, le gusta porque there are comfortable rooms. There is a dining room, so we say that. Okay. Y Ana, última. I like or I prefer. Puede poner, yo prefiero. Yo prefiero. I prefer. Mr. Paz. Mm-hmm. Mr. Paz. Why? Ahí es donde pongo. ¿Por qué? Ajá, because there are better things in his office or in his working place than in Mrs. Aguilar. Y ahí usted puede poner ahí. Okay. Thank you, teacher. All right. En la palabra confort, la tela confortable. Ay, sí, me la comí. ¿Verdad que sí? Tenía hambre. Está bien. Ajá, esa fue. Ajá. Ah, bueno, pero ya vieron dónde, ¿verdad? Sí. Pero sí, me entendieron. Sí. Sí, cabal. They are confortable. Room sería, ¿verdad? Es que dice que es muy confortable. Muy confortable, ajá. El lugar de trabajo es muy confortable. Ajá. La otra sería, ya le digo cuál es el otro. La segunda pregunta es, ¿qué piensa la señora Aguilar sobre su lugar de trabajo? Ajá, ¿qué? Ajá. You don't like your work area, no le gusta su área de trabajo prácticamente. Sí, ajá, no le gusta, ¿qué sería? ¿Y la tercera? La tercera, ¿qué sería? ¿Cuál de los dos lugares quieres trabajar? ¿Desea trabajar en cuáles de los dos lugares desearía trabajar? Ajá, ¿qué sería? Mr. Paz. Ajá, el de Mr. Paz.
Sería porque es nazi confortable. Sería nazi confortable. Sería la respuesta de la suya, Mercy, donde puso que era un ambiente laboral. ¿Se acuerda cómo? Ay, perdón. Cuando puso usted la respuesta de un buen ambiente laboral. Donde puse my workplace is with a very good work environment. Ajá. Sería good work environment. Ajá. Voy a hacerla más corta. Ajá. A good work environment. Sí, ¿verdad? Good work environment. Ajá. Good work environment. Buen ambiente laboral. Así sería, Javier. Okay, sería pero bien raro me sale a mí. Pero sería sería buen ambiente laboral, le puse yo, sí. Pero me sale ambiente laboral, no me lo tira en inglés. ¿Cuál? Porque todo lo que ella tiene en oficina, en realidad, no es bueno, ¿verdad? Son solo porque, cosas malas. Ajá. Ajá, exacto, porque tiene áreas, tiene recepciones, áreas estrechas, angostas en las recepciones. Uh-huh. El lugar de donde está el centro de copias está sucio. Los comedores están sucios también y están feos. Lo del centro de copias está feo. Las oficinas son pequeñas, entonces son cosas que no nos gustan, ¿verdad? Okay. Entonces ahí siento yo que ahí sí son negativos, Erika. Entonces sería, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? Y sería, she doesn't like because there are two dining rooms, there are small offices, there is a narrow reception area. Serían esas tres, como por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Y la tercera es lo que a nosotros nos gustaría. Ajá, o sea, ¿en cuál de las dos quisiéramos trabajar? Entonces, si usted pone, I prefer Mr. Paz, digamos, ¿verdad? Entonces, de allí dice, why? Entonces, contesta, because, y dice, ¿por qué? There is... beautiful lobby. Ajá. O sea, en la comparación, entonces ahí dice usted por qué le gustaría eso. Ah, ok. Teacher. Hi. Javier. He's lost. I don't know. I think he's not here. Let me see. I don't know. Javier. Y lo que sucede es que por creo que tiene problemas con la conexión, entonces lo mandé a otro grupo. Okay. Cuando se salió, me piden, por ejemplo, entrar, entonces yo lo mando al grupo que esté habilitado. Ajá. Entonces solo lo mandé a un grupo. Okay. All right. Ya repasamos, Ichen. ¿Quiere que repasemos otra vez? That's okay. Ya que ya vamos a compartir en global las respuestas. Y ustedes comparan las que ustedes tienen. Okay. All right. Great.
Okay, ready? Yes, yes, ready, ready. All right. So we're going to start now. We're going to check here the answers together and let's do it, right? Let's socialize the information we have. So for this, I'm going to share the screen to see the exercises and you will help me to share the answers. So because it's important to work and socialize the information as a team. Okay, let's do it. Okay, how does Mr. Paz describe his workplace? What is the answer, guys? ¿Qué respuesta me podrían dar? Nice and confortable. Vamos a ponerle como una introducción. Quiero ver, vamos a hacer más pequeño para que nos... so we can have this space. Mm-hmm. Okay, he likes because, there are, me decían, there are. Nice comfort work. Comfortable. Work. ¿Qué palabra era? Sorry. Comfort. According to the paragraph, there are comfortable rooms, right? Okay. Yes. Okay, comfortable rooms, comma. ¿Qué otras cosas podemos, que podemos decir? He likes it. He likes it because there are comfortable rooms. ¿Qué más? There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. Okay. Okay. There is a beautiful lobby. What else? There are three high-tech elevators. Okay, there are three high-tech elevators. Okay, there are three high-tech elevators. Okay, so we can take this, instead of saying, I mean, all of this, we're going to take this, right? Vamos con la siguiente, number two. Okay, so I need to... highlight. All right. Number two, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? Sería, she doesn't like because? She doesn't like it. She doesn't like it because... Mm-hmm. There are two dining rooms. Mm-hmm. There are small offices. Okay. 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 And there are small offices. Okay, nos quedamos con esta. Okay, nos quedamos con esa. Muy bien. And the last one. This is personal. Aquí sí ustedes me dicen, on which of the two places do you want to work and why? Okay, I need a volunteer. Un voluntario para que nos diga, on which of the two places do you want to work and why? Hi, teacher. Yes, thank you. Go ahead. I prefer Mr. Paz
Because there is a comfortable place to work. A comfortable? A comfortable, comfortable place to work. Okay, nice. Yeah. Okay, cool. Teacher, una pregunta, ¿cómo se le puede, cómo se puede traducir hay poco estrés de trabajo? ¿Hay pocos? Poco estrés de trabajo. Poco estrés. Ok, yes. Ah, ok, ah, eso es ya no sería tanto físico, sino que ya es, o sea, físico de objeto, sino que sería there is a little stress, como que hay poco estrés, así lo podría decir usted. There is a little stress. Ok. Uh-huh. Ese es una. Ok. So it could be. There is a little stress. The environment is good. El ambiente es bueno. You know, the company invests in the employees. The company. Que se celebran los cumpleaños. ¿Cómo sería en inglés? Ajá, porque yo, o sea, sería, bueno, no me sale muy bien específicamente, no me lo traduce bien, pero ¿cómo se escribiría? ¿No lo investigó o cómo? Es que lo investigué, pero sería, pero no me sale bien en el traductor, como la traducción a inglés. Okay, like this, there are birthday celebrations, or there are party celebrations, there are birthday parties, pero no es tanto una party, a menos que hagan en una empresa una fiesta por cumpleaños, pero eso no suele pasar, sino que es una celebration. There are birthday celebrations, hay celebraciones de cumpleaños. So, there's a birthday celebration. Could be. Eso. Okay. All right. That's okay, guys. We could, you know, work in this activity. Describe this place, you know, people talking about that, right? Let's continue with the next topic. Es un tema que vamos a hablar ahorita, que ya prácticamente para ustedes, pues ya no va a ser tan difícil porque ya lo estamos manejando, ya lo hicimos. And for this, I need to, well, okay, much better. Okay, how to use adjectives before nouns. So for this, we can see here, the examples. Let me see. Manuel Alberto, can you help me to read the positive adjectives, please? Okay. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is illuminated dining room. Thank you, right? We have done a great job. En este caso, usamos adjetivos positivos. Comfortable. Repita conmigo, comfortable. Ahí está, ya tenemos el primero. Cómodos. Vamos con el siguiente. Huge. Diga conmigo, huge. Ok, muy bien. Digan conmigo, nice. 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 Ahora conmigo, illuminated. 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 Illuminated training room. There is an illuminated training room. Okay, so we just got it. We work with that. Okay, let's see the next one. Lisbeth, negative adjectives. Help me to read, please. Okay, there is a narrow reception area.
There are small offices. There is a offices. These offices. There is a these. ¿Cómo sería ahí? Disgusting. Disgusting kitchen area. 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 There is a smelly. Smelly. Smelly living room. Yes. Okay. Okay, muy bien. Super. Vamos a ver, vamos a traducirlo, vamos a traducirlo. Let's translate it. What it says, narrow, que es angosta, ¿verdad? Sí, habíamos dicho que narrow significaba angosta, right? It's a narrow. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? What else we can say? There are small offices. Disgusting. Repita conmigo esta palabra, disgusting. Disgusting, que disgusting. es como decir disgustante, o sea, que no es no es del gusto de las personas. Entonces es disgusting kitchen area, significa que es súper súper sucia. Disgusting. No sé si ya se han encontrado ustedes con places like this. For example, you say, you know, wow, this is disgusting area, so it's because it's not good. En algunas traducciones, por ejemplo, disgusting también puede ser como asqueroso, como repugnante, qué asco, qué asqueroso. So there is a disgusting kitchen area. Nosotros le podemos decir que es una área del, hay una disgustante o asquerosa área de cocina. There is a smelly living room. Smelly. Repitan conmigo esta palabra. Repeat with me. Smelly. ¿Qué es smelly? Significa maloliente. Cuando usted entra ahí al lugar, ¿verdad? Y entonces siente el impacto ahí del olor extraño, misterioso. Entonces usted dice, no, this is a smelly living room. Come on. So this is like that. Y que usted anda buscando ahí un desodorante para echar porque de verdad que es smelly. There are some places like that, you know. There are some places ahí. Entonces, esos serían los adjectives to describe. Positive and negative adjectives. Comfortable, huge, nice, illuminated, narrow, disgusting, and smelly living room. Vamos a ver. Tenemos acá los adjectives. Dice que los adjectives before nouns. Vemos ahí el dibujito. Article. I have a very old house. Tengo una casa muy vieja. I have a very old house. Y tenemos ahí la estructura. Adjectives usually go before nouns. They modify. Dice que los adjetivos usualmente van antes que los sustantivos para modificarlos. Por eso usted dice, teacher, ¿y por qué se dice a happy boy en vez de decirle a boy happy? Porque nosotros en español decimos un chico feliz. Primero decimos el sustantivo, que es el noun, y luego decimos el adjetivo, que es feliz, el chico feliz. En inglés es distinto. Hay adjetivos que van antes del sustantivo para modificarlos. A happy boy, a an angry person, an intelligent person, clever idea. Entonces, vamos viendo estos adjetivos. He is an intelligent boy. Él es un chico inteligente en nuestra traducción. Pero en inglés primero va el adjetivo que es intelligent y al final va boy, que es chico. Por eso es que nosotros en el idioma le damos una traducción. Yo no voy a decir en inglés, él es un inteligente chico. No, él es un chico inteligente. Entonces cambia para nosotros la posición del adjetivo y el sustantivo. That was a clever idea. Esa fue una idea inteligente. That was a clever idea. Entonces vemos que clever va primero y luego va el sustantivo que es idea. Veamos más ejemplos. Ok, look at this one. Tenemos acá los ejemplos. Great door, una puerta genial. De hecho, en mi trabajo, como les digo, hay una puerta que es súper bonita, súper decorada. Yo puedo ponerla acá, decorative o decorated door. Expensive best, tenemos expensive, que significa costoso o caro, expensive, y luego best, que significa chaleco. Entonces,
el expensive, que sería el adjetivo, y best, que sería el sustantivo. Big parking lot. ¿Qué significaría big parking lot? ¿Quién se recuerda qué significaba big parking lot? Gran estacionamiento. Ajá, un gran estacionamiento. Muy bien. O un parqueo grande también. Muy bien. Entonces vemos que está big y luego está parking lot. Para decir estacionamiento, un estacionamiento grande. Hay un estacionamiento grande, sería la traducción. Luego tenemos security stand. Security stand es como un puesto de seguridad o como una caseta de seguridad. Entonces vemos que primero va el adjetivo, que es security, y luego viene stand. Vamos con la siguiente. There are many decorated cubicles. Decorated. Decorativos. Cubicles. Cubicles. Cubículos. There are many decorated cubicles in the office. Luego viene colorful sofa. Colorful es un adjetivo y significa colorido. Entonces, un sofá colorido. Colorful sofa. Y la pronunciación es sofa. Y la siguiente es yawned. Yawned. Yawned receptionist. Que significa jóvenes. Y luego viene receptionist. Que son recepcionistas. Entonces, recepcionistas jóvenes. Entonces, vemos cómo va la postura, la posición del adjetivo antes que el sustantivo. Pero ¿y por qué lo poníamos? Porque dice que adjetivos usually go before the nouns they modify. Es decir, que dice la regla que los adjetivos usualmente van antes que los sustantivos que ellos modifican. Entonces, esa es la regla. Siempre van antes. Vamos a hacer algo, ya que vemos los ejemplos acá. Usted va a completar las oraciones utilizando the words provided and the correct verb, small gene. Entonces, tenemos acá small gene. Look at this. Va a completar, va como formar como una oración. There is a small gym. Vamos a ver, vamos a hacer la primera para que you can socialize the answers here. One second. Vamos a ver. It's here. Okay. Aquí la primera es there is a small gym. Entonces ya agregamos there is a small gym. Entonces ya agregué la primera. Entonces usted tiene que agregar las demás. Siempre agregando there is y there are. Entonces usted tiene que seleccionar cuál es la que a la que nos referimos. Ok. Esa es la de referencia. Right? En este caso, there is a small gym. So this is what you have to do. So I will give you some minutes. Le voy a dar unos minutitos para que pueda contestar las demás. Va a usar there is o there are más la palabra que está ahí. There is a small gym. Así que let's start.
Okay, let's socialize the informations together. Okay, we have the first one. There's a small gym. So help me, someone, with the number two. How can we complete this the second one? Teacher. Yep. There are clean cafeteria. The number two? Number two? Number two? There are. Okay. Number two? There are new training rooms. Okay, there are new training rooms. Okay, number three, another volunteer. Another volunteer, the number two. There are clean cafeterias. Okay. There are clean cafeterias. Y la pronunciación sería cafeterias. Cafeterias. Muy bien. There are clean cafeterias. Muy bien. Entonces tenemos, there are clean cafeterias. Okay, one second, please. I need to. Okay, and what is the number four? It is smart meeting room. Manuel? There is a smart meeting room. Okay, let me see here. Okay, there is a small meeting room. Yes. All right, that's cool. Yes. Okay, so there is a small meeting room, so we're gonna work on that. Okay, and the number five, what is this one? Number five. Somebody else? Teacher, sería, there is unpleasant bathrooms. Okay, good. Thank you. There are unpleasant bathrooms. And the number six. What is the number six? There is a tiny cubicle. A tiny cubicle. Okay, there's a tiny cubicle.
All right. There is a tiny cubicle. Yes, and we have completed using the structures. Miren que bien, we have done definitely a great job with these structures. Okay, cool. All right. Easy? Was easy or difficult? Easy. Easy, right? Yes, it's easy. Okay, so we have used the there is and there are, right? So that is the opportunity we have. So and just to conclude the class, we need to conclude the classes. We're going to do this. We're going to talk with a partner in this case, and we're going to talk with a partner and tell a partner a description of all the areas in your workplace. Take notes about your classmate's description to share later to the class. So what we had to do in this moment is that we're going to share with our partners, the information about, you know, everything that you can find in the areas, in all the areas. Así que vamos a hacer eso en este momento. Va a compartirlo con sus compañeros, with new classmates, and you're gonna take notes. Lo vamos a hacer en parejas y usted va a tomar nota o información de la descripción. Por cuestiones del tiempo, because of the time, vamos a socializar qué cosas puede encontrar ahí. Ok, it's that clear? It's that clear what we had to do? ¿Está claro? Yes, teacher. Ok, thank you. All right. Let's make the groups, and you had a time to share. You're going to speak. And you will say what places you can find there. So for this, we're going to recreate the breakout rooms. Let's see here. We are 17. Okay, so we're going to make a groups, recreate them. Okay, let's start now. No le pregunto si después culmino la. Okay. Teacher. Hi. Teacher, ¿cuál sería la question para preguntarle? Ok, podríamos decir, sería la misma pregunta que escribimos acá. De la primera actividad. Ajá, sería... How does which place? Ajá. Working in your work. Ajá. Look like? Ajá. Yes. Sí, porque aquí nos pide, por ejemplo, la descripción de las áreas. En ese caso, si estamos hablando de las descripciones de las áreas, sería How does your working area look like? Ok. Ok. Sería, pues sería la question. Ajá, sería como la question. Okay. Yes.
Okay, entonces si... le pregunto a Catiel. Ok, sería esta. Ok, thank you. All right. How does your working hour look like? In my workplace, for example, there is a store for the product. There is a picture. There is a reception, and there is a pool in the yard. There is a pool. Yes. Nice. But how do you say no lo usamos? We don't use it. Qué triste. Yes. So sad. We don't use it. Yeah. And there are tables in the kitchen, and there are bathrooms on each floor. I don't know. That's all. And you, Maritza, how does your working area look like? My workplace, there are comfort rooms. They are a small office. There is a reception. Por vez, el espacio es muy chiquito. No hay muchas cosas. There are many offices. Colorful. Al revés. There are colorful. Sí. Colorful. Offices. Pero es que quiero decir muchas. Many offices. Many offices. Many colorful offices. Ah, okay. Many colorful offices. Dos y tres. Y las mías serían, teacher, there are many estantes, estaría bien shelves o shelves, no sé cómo se pronuncia. Uh-huh. Ya. Yeah. Está bien. Vaya, la segunda sería, there is a large store. A large store, ok. Y la tres, there is a lot of medicine. Uh-huh. Está bien. Bye. Ok. Okay, cool. Great, that's great. In your workplace. Y luego tomar notas. La de su compañero y la suya. Ajá. I'm sorry for the inconvenience. Ana Mercedes. Yes. Ok, hoy le correspondería los 10 minutos de refuerzo al final, oye. Ok. Thank you. Hola. Hola. Hola, entonces, ¿se la repito? Okay. O si gusta, me dice la suya. Repítame primero. Pero son de, solo tengo, quiero ver. Porque son de varias áreas o solo de una. De varias, según lo que dice lo de la diapositiva. Ah, vaya, hice la pregunta que le decía, mire. ¿Dónde?
La que mandó que no nos aparecía después. How does your... La va a copiar. Ah, ya la vi, ya la vi. Permítame. Ajá. Apreciaría, apreciaría a Conti, uh-huh. Aria. A Conti, Aria, online, sales. Online. Online es la cosa. Online. Sales. Sales. Administrativa, Aria. Uh-huh. Así sería las que se obtienen, las que tengo yo. Ajá. Uh-huh. Ahora le toca a usted, teacher. ¿Así era o estamos equivocados? Eran como estábamos hablando de las áreas de trabajo, la descripción, ¿verdad? Uh-huh. Como el ejemplo, uh-huh, que estaba aquí, así: there is a big office, There are some dining rooms. Uh-huh. Hay algunos. Vaya, ya ve que esa le decía yo, Javier. There is a photocopy center. Hay una, uh-huh, fotocopiadora. There is a photocopy center. There is a receptionist desk. There is a receptionist office, a lobby. Como like the examples. Like the examples, like this one. Mm-hmm. Yes. Ajá. Al revés estamos. No anda. Por eso le dije yo que eran esas. Ajá. Ah, bueno. Pero bueno, ya lo dimos cuenta. Solo claro, las cambiaría ya a las primeras que dijo. Ajá. There is a cafeteria. There is bathroom. There is a big parking lot. Que sería también el otro sería there is security staff. Uh-huh. Security staff. Security staff. Uh-huh. No, corón. Sí, solo esas. Sí. Ajá. Teacher, una consulta. Por ejemplo, en mi área, yo que en el caso anterior de que puso del área de trabajo de nosotros, en mi área, yo que ando manejando, ¿cómo sería en ese punto? Sí. Porque no paso en la oficina. Ando. Ajá. Sí, sería. Yo, sería como deliveries. Porque yo le puse área de campo. Deliveries, ajá, sería deliveries. Así que de entregas, porque no hay un área, sino que usted prácticamente va a dejar el producto. Entonces sería como deliveries. Bien, vamos a regresar ya. We're going to go back. Okay. Yes, yeah, so that would be, yes, that would be deliveries. Yes.
Okay, just to conclude the class, we finished the class today. I need to pass the attendance list. Okay, all right. Vamos a finalizar la clase con la asistencia y recordarles que no faltemos estos dos días que nos quedan. Y el viernes todos al mismo tiempo haremos lo que es la encuesta de satisfacción. Ok. Alberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe. Present. Helen Dionelli. Present. Javier. Present, teacher. Okay, Katiel Mayrin. Present. Kevin Vladimir. Present, teacher. Manuel Alberto. Present. Maritza Noemí. Ayala. Maritza present. Roxana. Present, teacher. Mauricio Orlando. Mónica Lisset. Present. Rosa Maritza. Rosy Mabel. Present. Y Verónica Elizabeth. She's not right. Okay, thank you guys. Por favor, no se les olvide ir avanzando cada día con las tareas para que ya no se nos acumule al final. Así que thank you so much. Have a beautiful night to everybody. Thank you. Good night, teacher. Thank you. You too. Good night to everybody. Good night. Good night. Good night. Okay, good night to everybody. Bien, nos quedamos con Ana Amaya. Este día, Ana. Yes. Okay, vamos a esperar que pues puedan abandonar your partners para que podamos avanzar acá. Así que vamos a esperar que puedan abandonar por ahí Maritza Ayala y Mónica, chicas. Hola, hola, Mónica, Maritza. Se les olvidó. Se les olvidó, quizás. Mónica, chicas. Hola, hola, Mónica. Bueno, supongo que me escuchan, quizás. Puede ser. Ahí va. Ok. Ok, Ana Amaya. Ok, Ana Amaya, ¿hay algún tema que le gustaría reforzar? A topic that you would like to reinforce? Sí, quiero ver, fue el de la clase de antier. Creo que a esa entré donde vieron sobre las direcciones y todo eso. Sinceramente, el siguiente día estaba como perdida porque... Y sinceramente no pude entrar. No pude entrar y no he tenido ni tiempo de ver este... El video. Sí, el video. Pensaba hacerlo el domingo, pero... Entonces, pero no fue la de ayer, ¿verdad? Sino que fue la de... Ah, ya, ya sé. No, la quiero ver, la de antier fue. Ajá, ajá. Ok, ok, vamos a... We're going to check. Sería la 18, 17, 16. 16. Ok. Sí, esa es. One second. Vamos a esperar que sea... Ok, va a abrir en este momento. Uh-huh. Ah, sí, sí, es donde está, creo. Yes. Número 16. Yes, yes, this is 16. All right. Uh-huh. Bueno, le voy a presentar acá. Tengo una presentación here, a different presentation. So that will be 16. Ok, sería el uso de los de las locations, the address. Uh-huh. Ok, that's good. Un momentito, solo quiero poner a cargar to charge this computer because it doesn't want to. One moment. Ok, entonces hablábamos acerca de lugares, locations like the First Avenue, Second Avenue. Para decir la calle tal, por ejemplo, sería Barrios Street, Los Ángeles Street, First Avenue, que es primera avenida, o primero va el nombre y después es la avenida. Second Avenue, Third Avenue. Entonces,
Lo que estudiamos era el uso de los del presente del simple prepositions of place, preposiciones de lugar. Decíamos que las preposiciones de lugar las ocupamos para que nos indiquen un lugar en específico dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos on. On se ocupa para lugares específicos, para un lugar preciso o específico. Para calles, por ejemplo, on 4th Avenue. Para decir en la cuarta avenida, usamos on. En esquina, on the corner. On the street, en la calle. Entonces usamos on. Usamos in para referirnos a país. In El Salvador, in Mexico, in Brazil, in Russia. Para ciudades y ciudades. In San Salvador, in Mexico DF. In Moscow, in Paris. También para lugares que están en lugares que están encerrados, por ejemplo, in the park, in the neighborhood. Usamos at para referirnos a un lugar que nosotros queremos como ubicarnos. Por ejemplo, a usted le dicen que se va a reunir con una persona y le dicen, ¿y a dónde estás? Y para darle un punto de referencia, usted dice, ah, estoy en el centro comercial. Ah, I am at the mall. Entonces, ¿a dónde estás? I am at the cafeteria. Entonces usamos at para hablar acerca de un punto preciso. Y esta es la presentación que tenemos acá. Miren, aquí está más claro. Preposition of place. Usamos at for a point. Es decir, usamos at para un punto específico. ¿Cuál es el punto de lugar? ¿En qué lugar estás? Entonces decimos at the corner. Estoy en la esquina. At the bus stop. Estoy en la parada de buses. Entonces, I am at the door. Estoy como a la par de la puerta o por la puerta. At the door. At the top of the page. Al bordo de la página o al inicio de la página. At the end of the road. Al final del camino. At the entrance. En la entrada. Entonces, cuando de repente usted ya me ha pasado que de repente va al centro comercial y nos vamos a reunir en tal centro comercial. Ah, vaya, está bueno. ¿Y a dónde te espero? Ah, vaya, espérame en tal lugar. Y ya le habla por teléfono. ¿Dónde estás? Well, ahorita estoy aquí en la entrada del súper. Entonces, you say, you know, I am at the entrance, porque es un punto específico. At the crossroads, como al cruce de la calle. At the front desk. Entonces, todas nos indican un lugar. Como un punto en específico. Ajá, un punto en específico, cabal. Vamos con in, que ese es para enclose space. In the garden. Tenemos in the garden. ¿Por qué dice enclosed space? Porque este se refiere cuando estamos dentro de un lugar. No es que estemos en el lugar, sino que estamos adentro de ese lugar. In the garden, estoy en el jardín. In London. Porque es una ciudad, en Londres, está dentro de la ciudad, es en London. In France, en Francia, ciudades y países. In a box, en una caja. In my pocket, en mi bolsillo, porque está dentro, is in my pocket. In my wallet, en mi billetera. In a building, en un edificio, o sea, porque está dentro del edificio. In a car, en un carro. Entonces, ahí usamos in. Y vamos con on. En este caso, on lo ocupamos como para superficies. Es decir, cuando estamos sobre un lugar o sobre algo o sobre un bordo. Por ejemplo, decíamos on the 4th Avenue, en la cuarta avenida. Entonces usábamos on. On the corner, en la esquina. On the 1st Avenue, en la primera avenida. Entonces, para calles y avenidas usamos on. On. Y también nos sirve para referirnos como a superficies, por ejemplo, sobre la pared, on the wall, on the ceiling, en el cielo falso, on the door, sobre la puerta, on the cover, sobre la base que cubre algo, on the floor, sobre el piso, on the carpet, sobre la alfombra, on the menu, está en el menú. Entonces, está sobre el menú o en el menú, on a page, en una página. Entonces, ese es como lo que habíamos estudiado. Como las reglas.
Exacto, ¿verdad? Así que eso es prácticamente lo, el enfoque importante que podemos estudiar de gramática. Siempre recordar que on, ¿verdad? Decíamos que era para calles, avenidas, uh-huh. y para cuando estamos sobre algún borde o algo. In, para países, para ciudades, y cuando estamos dentro de un lugar, por ejemplo, dentro de una casa, in the living room, in the bathroom, in the kitchen, in the backyard, in the bedroom, o sea, cuando estamos adentro de un lugar. In esa, the esa in the neighborhood. Ajá, ¿qué es? Es en el vecindario. Ah. Posiblemente esta persona está dentro del vecindario, entonces ahí tiene que utilizar in, uh-huh. in the neighborhood. Y está at, por ejemplo, para decir en el trabajo, I am at the work, estoy en el trabajo, I am at the cafeteria, en la cafetería, at the mall, at work, at the meeting room, en la habitación de reuniones. Entonces, vamos viendo esa estructura. Entonces, prácticamente eso es lo que estudiábamos en la clase uh-huh. anterior. Es bastante práctico, ¿verdad? Sí, ya con eso sí ya me ubiqué, porque de hecho en el trabajo, sí, o sea, vi la presentación, pero sinceramente como no estuve, me, no. sí, entonces, no, intenté entender, pero no. Ok, no se preocupe uh-huh. por eso. Okay. Okay, thank you, Anna, Muchas gracias. For the class. Okay, see you tomorrow. Adios. Bye bye.